Ella es Ramona. Ella comenzó con un problema de úteros, de sangrado. Ella fue al médico, la internaron. A ella, en esta internación ya la tenían que haber operado sacándole el útero, porque lo que ella tenía, según los médicos, era cancerígeno. A ella la mandan a la casa, oramos, creemos que Dios obra, que Dios pone su mano. Ella viene a un culto, ella siente el poder de Dios, ella vuelve a su médico. Le dijeron que sí, que le iban a operar, entonces ella le dice a su médico, pero Dios me sanó. Yo me fui al culto, sentí el fuego. Ella le empieza a contar y el médico le dice, seguí especulando, pero yo te tengo que operar. Le manda a la casa. Ella va por tercera vez este miércoles a operación. Ya le sacaban el útero. Y el médico la mandó a la casa sin cáncer, sin ni un nada, nada. Contamos el testimonio creyendo cuerpo, que a ella no le van a sacar el útero. Declaran el nombre de Jesús, que la gloria de Dios va a ser completa en eso. Y bendigo a tu líder, Señor, que también es mujer de fuego. Yo declaro en el nombre de Jesús que ese médico se va a convertir por ver la gloria de Dios. Fuego sobre ellos ahora. Fuego, fuego, fuego. Más, 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 más. ¡Wow! ¿Cuánto tienen un Dios de poder sobrenatural?